tener un encuentro con las cámaras de comercio. Para nosotros es importante porque es un poco tener el contacto con lo que pasa en la economía de los vecinos de Tigre. Hay mucha preocupación en los comerciantes por el aumento de tarifas, por los alquileres, producto de la inflación. Obviamente también nos interpelan por las tasas municipales. Son todos costos que hacen a su giro comercial y que inciden mucho en la economía de cada uno de los comerciantes. La idea es poder trabajar en las problemáticas que afectan a los comerciantes, o en este caso a la industrial, pero en definitiva también abierto a la comunidad. Así que hoy, sinceramente, una reunión muy positiva y creemos que este trabajo lo vamos a seguir realizando también a través del Consejo Económico y Social, de las cuales las cámaras son parte, como otras instituciones, y creo que ese es el modo, ir avanzando y que escuchar a los distintos sectores de la comunidad para poder avanzar en proyectos que sean en beneficio de todos. Estuvo presente el intendente, que charló con todos los representantes del sector, escuchó sus inquietudes por la crisis que estamos pasando, y la verdad que se estableció una agenda en común y el compromiso de que el municipio los va a acompañar para poder sostenerse en este momento, porque creemos mucho en el desarrollo del comercio y de las pymes, que son los principales generadores de mano de obra para los vecinos de Tigre. Se tocaron temas muy interesantes, fundamentalmente para tratar de ayudar al comerciante a sobrepasar este momento de crisis que se está viviendo. Así que lo vemos de muy buen grado todo esto y, por supuesto, dispuestos a colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance. Estábamos pensando propuestas por parte del municipio tendientes a reducir o eliminar alguna tasa en función de algún proyecto que mejore y ponga en valor los centros comerciales. El lunes vamos a tener una reunión con un representante de cada centro comercial para seguir avanzando en esta idea y poder hacerla pública, digamos, y ya formalmente anunciada lo más temprano posible.